Y yo me podrá dar la razón de... Andas valiendo verga. De marzo del año pasado estamos solicitando y exigiendo una renta básica de emergencia que no es populismo. Es cuando vemos que las familias pasan hambre, cuando las familias llevan un año alimentándose en ollas comunes. Yo no sé en qué Chile vive. Nuevo golpe periodístico de Ciper Chile que tiene relación con la candidata senadora Karina Oliva. La rendición de la campaña gobernadora de Karina Oliva, 7 militantes de su partido presentan boletas que suman, escuche bien, 137 millones de pesos. 4 están entre los asesores mejor pagados en una campaña. Y el centro de estudios del partido facturó otros 120 millones de pesos. En teoría, Karina Oliva en la primera vuelta, lo vamos a ejemplificar, sacó cerca de 600 mil votos. Pongámosles que el CERVEL paga aproximadamente 1.400, 1.200, va variando, pero pongámosle un promedio de 1.400 pesos por voto. Aproximadamente el CERVEL tiene un chanchito para devolverle a Karina Oliva por costo cerca de 840 millones de pesos. Pero Karina Oliva, el CERVEL no le va a pasar los 840 millones de pesos, solamente le va a ir pasando los dineros que Karina Oliva pueda justificar como gasto. Tú siempre, para poder sacar plata del CERVEL, vas a tener que entregarle una boleta, una factura que acredite un gasto, porque el CERVEL no te va a pasar ese dinero a ti para enriquecerte. No es que tú le digas, yo saqué tantos votos, pásenme eso multiplicado por 1.400 pesos. Efectivamente, eso no existe. Solamente tú puedes retirar de aquellos 800 millones de pesos aquellos que tú puedas justificar como gasto. ¿Y qué es lo que yo no voy a decir que esto lo hacía la campaña de Karina Oliva, sino que antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? Por ejemplo, muchas candidaturas decían en imprenta, gastaban realmente 20 millones de pesos y pedían, oye, pasan una facturita por 100 billones. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Realmente le pagaban los 20 millones a la imprenta y los otros 80 millones para el bolsillo del candidato. No es que lo que quiera decir que se está haciendo acá por si acaso, que es clarísimo. Y lo que hace el gran acierto del reportaje de Ciper es que ante la rendición de la primera vuelta de Karina Oliva, se dan cuenta que lo que se paga en boletas de honorarios a profesionales, asesoría comunicacional, asesoría jurídica, jefe de campaña, alcanza cerca de los 137 millones de pesos, que es una cifra sideral. Es una cifra sideral. Una persona que está ganando 8 millones de pesos mensuales como jefe de campaña, yo creo que estamos hablando, y ojo, no es solamente de una persona, sino que es de un conglomerado, porque todas las personas que emitieron las boletas corresponden al mismo partido, según el reportaje de Ciper. Pero tenemos una diferencia política profunda en cómo miramos el país, y creo que todavía no asume que nuestro país no solo cambió, que quiere crecer en democracia no solo representativa, sino que económica, social, política, distributiva, medioambiental y paritaria.